¿Cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar dulce de plátanos machos al horno? ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar una taza de azúcar estándar o azúcar morena, unas rajas de canela y 45 gramos de mantequilla sin sal, papel aluminio, un refractario o molde para hornear y no pueden faltar los plátanos machos. En este caso yo aquí compré 5 plátanos machos. No deben de estar ni muy maduros ni tampoco muy verdes. Deben de estar como cuando los vas a ocupar para freír. Esa debe de ser la textura que debe de tener tu plátano. No muy maduro, no muy verde. Vamos a la preparación. Vamos a empezar quitándole las puntas al plátano. Partiéndolos así para poderles quitar su cáscara. Vas a rebanarlo como si fueras a freír plátanos del mismo gruesor. Casi aproximadamente es de 1 centímetro. Este platillo sabe muy rico, la verdad es un postre que está delicioso. Lo puedes acompañar también si quieres, ya cuando esté horneado, puedes ponerle lechera, media crema. A mí me gusta, como ya está, va a quedar dulce, a mí me gusta mucho agregarle media crema. Y sabe riquísimo, ¿eh? Ahora los vamos a acomodar en el molde o refractario donde lo vayamos a meter al horno. Aquí ya tengo el molde donde voy a ir colocando mis plátanos. Vas a hacer una cama de plátanos. Vas a agarrar primero estas piezas, las que cortamos que quedan en medio. Normalmente tu plátano siempre queda con esta parte que es la redonda del exterior y del otro lado queda la otra parte. Bueno, vas a ocupar primero estas partes para que te quede así. Ahora lo que vas a hacer es que vas a agregar de la mantequilla que tenemos. Recuerden que esta mantequilla es sin sal. Es un poco, no creas que es a bañarlo demasiado de mantequilla. Ahora lo que vas a hacer es que yo pasé mi azúcar a este servidor, que estos son para espolvorear lo que es el azúcar glass cuando quieres hacer formas. Lo puedes poner también en un salero o pimientero. Lo que pasa es que yo quiero esparcir bien el azúcar, sin pasarme y ni ponerle demasiada, pero tampoco quiero ponerle poca, quiero ponerle a todo. Ahora le vas a agregar unas rajitas de canela. A que te quede así. Ahora vas a seguir con las capas redondas. Las vas a poner en contra de... Si las vas a poner así, las otras vas a hacerlo así, como si hicieras un enrejado. Ahora vas a volver a agregar mantequilla. Vas a agregar azúcar nuevamente. Y vas a ponerle otra vez rajitas de canela. Vas a poner nuevamente otra capa. Ponerle la mantequilla que queda, le vas a echar nuevamente azúcar. El azúcar, esa es la cantidad que tú le quieras echar. Y ahorita esta parte yo sí les tengo que agregar bastante, les pedí una taza pero no la van a ocupar toda. Y vas a echar nuevamente canela, le vas a echar más azúcar. Y así está bien. Vamos a ver cuánta azúcar me quedó. Aproximadamente media taza. Ahora lo vas a envolver en papel aluminio. Lo vas a tapar y se va a llevar al horno por 35 minutos. A 180 grados centígrados. Recuerden, el lado opaco para adentro y el lado brilloso para afuera. Lo vamos a llevar al horno. Vas
meter al horno. Ya el horno está precalentado desde hace 10 minutos. Acaban de pasar 20 minutos. Lo vamos a sacar para agregarle azúcar. Y nuevamente, después de esto, lo vamos a volver a meter y va a terminar el resto del tiempo, que serían 15 minutos más para cumplir los 35 minutos. Le vamos a agregar un poco más de azúcar. Y si quieres, puedes agregarle también, aparte del azúcar que le estamos poniendo ahorita, le puedes agregar también canela en polvo. Y vas a volver a meter al horno, pero ya no los vas a tapar con el aluminio. Ya pasaron los 35 minutos. Lo vamos a sacar. Pues así quedaron nuestros plátanos dulces horneados el día de hoy. Espero te haya gustado esta receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.